Por fin estoy aquí, he estado mucho tiempo ausente, lo siento mucho, pero es que no tengo tiempo físico, o sea, salgo de un sitio para meterme en otro, encima Lady Gaga ha sacado Joanne, y no sé, no he tenido tiempo para poder grabar vídeos, no tengo muchos vídeos pendientes en la cabeza, muchos vídeos, no tengo más tiempo en la vida. Pero bueno, os vengo a hablar de fin, ha llegado el día, que voy a subir mi primer corto, mi primera serie web, que la grabé con 18 años, ahora tengo 20. Y se llama Monstruosamente Enamorada. Pues a mí me inspiré en una película que todos conoceréis que se llama Hotel Transilvania y de repente quise hacer algo muy parecido. O sea, no me di cuenta de que me había inspirado en Hotel Transilvania hasta que lo hice, que fue como, ah, coño, vale, ahora me cuadra todo. Y es tan cutre que no puedo con mi vida. O sea, el guión es malísimo. Mis amigos me van a llamar cabronazo, pero voy a ser totalmente sincero, las actuaciones son malísimas. Me incluyo y salgo 2 segundos, pero son malísimas. Cosa buena, porque eso quiere decir que hemos evolucionado, pero es malísima. La única que se salva es Laura Sáez, la gran Laura Sáez. Yo noto que he madurado artísticamente. Tengo muchísimo cariño porque ha participado mucha gente que quiero, muchos amigos míos. Era mi primer corto. O sea, esta serie web ha sido mi primer corto, entonces no sabía utilizar las luces y la calidad es nefasta, ¿vale? El micrófono, porque claro, grabamos con un micrófono externo para que se escuchase mejor, ¿vale? Era un palo de escoba con un micrófono atado con celofán y como no teníamos técnico, pues mi primo Nico, de 7 años, una cosita así de pequeñita, llevaba el micrófono a rastras intentándolo subir, pero claro, como el palo era 3 veces él, pues iba dando golpes contra el suelo, iba sonando, de repente el palo estaba oxidado por dentro y sonaba como la arenilla que caía mientras los actores hablan, no sé, o sea, sonido horrible, imagen horrible, actuaciones nefastas, calidad nefasta, guión horriblemente horrible, una historia súper horrible también, o sea, es todo horrible, menos Laura Sáez, pero es todo horrible. Pero le tengo tanto cariño y la gente le tiene tanto cariño, o sea, todo el mundo me preguntaba, oye Rubén, ¿cuándo vas a subir Monstruosamente Enamorada? Rubén, ¿cuándo lo vas a subir? Y yo, en plan, en octubre. No lo subí en octubre y estamos a 31 de octubre y no lo he subido aún y por eso lo voy a subir hoy, porque es el día de Halloween y no sé, es un día especial para mí, un día para una gran boda. Así que bueno, pues ya dicho esto, o sea, quiero que vayáis con las expectativas por los suelos, más abajo de por los suelos porque es súper horrible, pero está gracioso, o sea, es simpático, es simpático de ver. Vale, ahora voy a contar un poquito los personajes. Lo principal es la grandiosa Laura Sáez. Interpreta el papel de la condesa Mary Jane de Düsseldorf, que es una bruja muy... A ver, ¿cómo lo explico? Es una bruja muy poderosa que puede hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Que es la madre de la casa. O sea, a ver, está el padre, que es un esqueleto, pero es inservible. Entonces, ella es como el padre y la madre juntos. O sea, es la gran diosa de la casa. Entonces, ella va siempre con su capa, super diva, su capa de terciopelo kilométrica. Y los hijos tenemos la protagonista, que es Tim, que significa dientes en inglés. Sí, qué guasón, tío. Es un vampiro. Y está enamorada de un humano que se llama Victor, ¿vale? Que no se han visto nunca, pero como son unos monstruos super guasones, pues tienen wifi, tienen tele, tienen tal. Y llevan saliendo 2 años o un montón de años, pero no se han visto nunca. Y como Tiff cumple 18 años, ha invitado a Victor a su casa. Victor es un humano muy tonto, muy friki de terror. Está Volky, que es un hombre lobo. Un poco irrelevante, pero mola mucho. Luego está Corina, que es la hermana mala, la hermana zorra. Otra bruja es como... A ver, os voy a explicar, ¿vale? En plan, ¿por qué son esos nombres? Porque es muy friki. Covena es una bruja y se llama así por la serie Coven. Entonces es como que la condesa Mary Jane de Düsseldorf, ¿vale? Mary Jane Holland, de canción de Lady Gaga, es como si fuese la suprema.
Y Covena, pues, tiene celos y quiere ser más que nadie, y bueno, pues así. Luego, Teeth también es una canción de Lady Gaga, de The Fame Monster. Luego, hay otro hermano, que es como el hermano friki al que nadie hace caso, que es un cenobita de Hellraiser, y se llama Zenobi. Es un nombre muy currado, sí. Y luego están los dos criados, que uno de ellos soy yo, que me llamo Calderón. Joe Calderón. Luego está la zombie, que es la cordobesa. Se llaman Calderón y Yelena. Y también desde aquí quiero dar gracias a mis abuelos por habernos dejado la casa tantos días y tantas cosas que nos han dado. Luego también quiero dar gracias a todos los que participaron en el último día, tanto a mis amigos, a mi peluquera, que la quiero mucho, a mis vecinos, y a todo el mundo que vino, a los que participaron tanto dentro de la serie como fuera de la serie, ya sea con la cámara, con los micrófonos. Todo. También quiero agradecer al Heavy por haberme ayudado con el montaje. Y también le quiero agradecer a Gagaspression porque me está haciendo la banda sonora. Así que nada más. Simplemente era eso, avisaros de que vais a ver una gran mierda, pero es una mierda tan simpática que huele bien. Entonces os lo vais a pasar pipa viéndolo. Y nada más, espero que os guste y que disfrutéis de una buena noche de Halloween. Adiós.